Hola amigos, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Le doy la bienvenida a un nuevo episodio de la segunda temporada en la Ruta Orgánica Agroecológica por Latinoamérica. Quédate y recorre con nosotros esta ruta orgánica en Planadas, Colombia. Descubre la historia de hoy en la finca Santa Elena, una región con gran diversidad natural y bosques. Acompáñanos a conocer un grupo de vecinos agricultores de café orgánicos que para el momento del reportaje estaban en proceso de certificación. Nos cuentan que los motivó a organizarse en este proyecto y envían un gran mensaje a las nuevas generaciones de jóvenes en Colombia por el futuro en el campo. Muy buenos días, sí, aquí vamos con dirección hacia la finca Santa Elena. Es una finca donde hay mucho bosque, mucha montaña, mucho café. En este momento nos encontramos acá en el cruce de la Esmeralda. Acá incluso aquí estamos en la vereda llamada San Agustín. Tenemos una organización muy recientemente ingresada, vinculada a nuestra organización. Ellos llaman San Agustín, es muy nuevo, estamos en proceso de certificación. Incluso en este momento tenemos auditoría externa con nuestra certificadora Mayacer y ellos van a venir a auditar para darnos digamos, el aval para comercializar como orgánicos. Ya que esta es una región donde, como puedes apreciar, hay mucho bosque, hay mucha diversidad en montaña, en cultivo, digamos, nativo, como son estos montes, estos bosques que se ven, y ellos son los que nos dan como el oxígeno, como la vida para que la producción de nuestro café sea orgánico y no tengamos que implementar químicos. Acá nuevamente nos encontramos en el cruce de la Esmeralda. Estamos acá, antes le ha mencionado sobre una organización de acá, de esta vereda San Agustín, la cual, cuyo nombre ellos es Ascafés. Ya acá nos encontramos con el representante legal de la organización, Daniel Perdomo, que nos va a contar un poco sobre esta organización y cómo se vincularon a nosotros, a Crucen, que en este momento ya entran a ser parte también de un proceso de certificación orgánica. Entonces lo dejo con Daniel, él le va a contar sobre cómo se fundaron y cómo se contactaron para nosotros adherirlos a nuestra organización. Así es, Daniel, hola, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, Daniel Alexander Perdomo, de la vereda San Agustín. Mi asociación se llama Ascafés. Somos un grupo de asociados de 25 personas. Comenzamos con muchachos, jóvenes, personas ya mayores de edad, donde nos enfocamos a buscar como un servicio más hacia nuestro propio punto de la agricultura. Como bien sabemos, la agricultura se ha venido presentando que muchos jóvenes de mi edad pensamos muchas veces en emigrar para las ciudades y abandonar el campo, sabiendo que ahí es una buena fuente de recursos que podemos ayudar a la ciudad más adelante. ¿De qué manera poder evitar de que los jóvenes que desean estar en el campo con cualquier tipo de cultivo, bueno, en el caso tuyo el café, tengan que emigrar por necesidad? ¿Qué es lo que es para ti poder trabajar el campo? ¿Te gusta? ¿Es algo que te motiva? Sí, señor. En este caso ha sido una de las cosas más importantes que nos han impulsado a seguir en el campo, la agricultura orgánica. Como bien sabemos, ahorita los insumos que son químicos son un costo muy alto. Hace que la vida no sea tan sostenible ni en el campo ni en ningún lado. Primero, con lo químico nos están perjudicando porque contaminamos el medio ambiente y estamos mitigando la vida en el medio ambiente. Y ahorita con este proceso que estamos trabajando del café orgánico, nos ha ayudado mucho porque podemos hacer compostajes, podemos producir nuestros propios abonos orgánicos, certificados y son más económicos. ¿Cómo te proyectas tú como joven a futuro, siendo ahora representante legal de esta agrupación, pero más adelante, cuál es tu aspiración como joven? Mi aspiración es salir adelante con todo mi grupo y apoyar a muchas más personas que estamos en esta población, que estamos para incentivarla que cambiemos la forma de visión y pensar que ahorita lo que está pasando en este ecosistema de tanto químico, que tengamos un cambio, que transformemos. Mi visión es llegar más adelante a poder viajar, poder enseñarle a más personas que en verdad lo orgánico sí sirve. Cuéntanos un poco, más o menos, cuáles son las cantidades de producción que tienen por cada uno de ellos en sus fincas.
Sí, señor. Allá encontramos un productor donde se ve en la parte inferior de la montaña. Ajá. Que ahí hay un productor, un señor ya de entre 40 a 45 años de edad, donde él en ese instante no vive con, no tiene mujer, no tiene hijos y se enfoca en producir café orgánico. Es un productor tan solo con 2 hectáreas de tierra que está produciendo 40 cargas de café. Él las tiene todas sembradas en café, entonces es un señor que nos ha demostrado que a pesar de que no tenga un apoyo de una familia puede trabajar. Tenemos una buena fuente hídrica que nos acompaña en el centro de nuestra vereda. También tenemos una gran reserva natural de fauna y flora. En este instante tenemos en vía de extinción el mono aullador. Durante esta hora, muchas veces y más en tiempo de cuando hay mucho verano, uno lo escucha desde acá aullar. ¿Cuál es el gran mensaje que tú puedes dar a muchos jóvenes o poder convencer a los padres? Porque hay muchos padres que todavía siguen con la idea del monocultivo, utilizando productos químicos, pero que también hay jóvenes que a lo mejor desearían dejar eso de lado y empezar a experimentar o entrar al negocio de la agricultura orgánica o agroecológica. Mi mensaje sería que todos nosotros los jóvenes pensemos en el campo. ¿Por qué? Porque ahorita debemos mirar que el campo nos enseña muchas cosas. Vemos armonía, paz, tranquilidad. Y yo quiero decirle a todos los jóvenes que nos incentivemos a trabajar orgánicamente, que es algo muy sostenible y que no solamente es beneficio de nosotros, sino para muchas personas más. Yo vengo de una familia muy humilde. Nací en la vereda Montalvo, en el municipio de Planadas. Nuestra crianza fue en medio de la agricultura, de la caficultura. Estuvimos aprendiendo junto con el SENA. Tuve muy poco tiempo en el SENA. Luego ya continué mis estudios nuevamente en el colegio Montalvo, donde terminé mi bachillerato. Seguidamente, pues ya en todo este proceso de capacitación y estudios que tuve, en un momento dado se dio la oportunidad de junto con mi hermano y Edinson, crear el grupo Agprocen y también en conjunto con otros caficultores de la zona de la vereda Montalvo, que es donde nació la organización en el 2013, que fue cuando hubo una crisis en el tema de comercialización de café, donde lo pagaban muy barato, donde prácticamente el café para venderlo tocaba venderlo a precio de costo. Lo que costaba una carga de café en el comercio en donde lo compraba, costaba, digamos, el costo de la recolección y todo eso era similar el precio. Entonces era una crisis, no quedaba ganancia, cero utilidades. Entonces de ahí nació la idea de mi hermano, junto con otro productor de la vereda Montalvo, Israel Montes, que es una persona muy fundamental en este proceso porque fue uno de los que también incursionó en esta idea. Y ahí fue donde nació Agprocen. Empezamos 30 productores. La primera reunión se hizo ahí en la finca, nosotros. Ahí fue donde nació la idea y ahí fue donde empezamos. Luego, en adelante, iniciaron una serie de capacitaciones en el tema de producción orgánica. Fue donde me fui capacitando, también tuve la oportunidad de capacitarme con grandes ingenieros y fue donde me formé como técnico de la organización. Y en la época que estuve en la granja fue, digamos, en la época de violencia que se vivió en el municipio. Fue una temporada muy difícil que vivimos todos los habitantes del municipio. Yo me trasladaba de la granja, pues teníamos la oportunidad de trasladarnos del Planadas a la granja. Pues veníamos en carro a la granja a estudiar porque era un internado, me internaba de lunes a viernes. Entonces los viernes yo tomábamos la decisión con otros compañeros de irnos a pie otra vez hacia Planadas. En medio de conflicto nos encontrábamos con esos resultados que se daban en esa época. Calladitamente viéramos lo que se viera, hacíamos de cuentas que nada estaba pasando y continuábamos. Y de ahí, pues, como llegó el SENA a la granja, luego, pues, debido a eso, tuvieron que los instructores retirarse por ese mismo tema, el tema de amenazas y todo, de seguridad. Entonces, de ahí empezó la granja a bajar el nivel de enseñanza que tenía.
empezó a decaer, hasta hoy en día que pues las administraciones han querido como nuevamente retomar la granja y que vuelva a funcionar como antes. ¿En conjunto con ustedes? En conjunto, sí. Las organizaciones hemos estado muy pendiente también de ese tema, pues porque en la granja se pueden hacer muchas cosas en temas de capacitaciones también para los temas orgánicos, el tema del cuidado del medio ambiente. Desde ahí se puede hacer una parte muy, muy importante para emplear en el municipio, porque ya que eso es del municipio, la granja es un sitio de enseñanza del municipio, entonces desde ahí puede salir mucho, mucho material, mucho conocimiento. Acá nos encontramos con John Jairo Gracia. Él es el propietario, a quien venimos a visitar y que nos cuente la historia de cómo ha sido el proceso de la producción y todo lo que tiene que ver con la caficultura orgánica. Buenas tardes, mi nombre es John Jairo Rodríguez Gracia. ¿Cómo nace, cómo te transformas de ser un productor orgánico y hacer parte hoy en día de un proceso que cada día va creciendo en exportación? Y vas participando también en ferias en conjunto con el equipo de ACT-Procent. Yo llevo ya 10 años aquí en la finca, por la voluntad de Dios me mandó a la finca. Yo viví en Planadas, Tolima. Yo aquí tenía igualmente, en ese tiempo venía unos cultivos de granadilla, que eso es algo muy, ejerce mucho químico, mucho abono, porque en una mata mensualmente hay que echarle una libra de abono, más lo que se fumiga, eso es unos químicos impresionantes. Esa yo ya no aguantaba. O sea, yo en la asociación llevo 3 años, pero yo ya como unos 6-7 años que cuando empecé, conocí un producto orgánico a base de tabaco y ruda, que yo ya empecé a utilizarlo en la granadilla, y fue cuando, y era mejor que hasta el químico. Entonces yo ya como que dije, bueno, aquí las cosas no son por este lado, hay que mirar qué vamos a hacer, ¿no? Igualmente la finca mía no es solo cafetera, también tengo un tablet de frijol, en ese tiempo tenía granadilla y tengo ganado. Yo aquí el ganado también se trata de llevar orgánico, no se le pone nada fuerte porque se utiliza el estiércol del ganado para lo orgánico, entonces no se le puede poner cosas fuertes al ganado porque afecta las lombrices. Porque igualmente yo aquí también se ha trabajado con la huerta casera, que eso hay de todo. Aquí el clima, estamos a 2000 de altura. Como hablamos ahorita detrás de cámaras, la gente no ha podido captar el mensaje, que es que la finca es una empresa. La finca no es tenerla por tenerla. Pues uno es consciente cuando es una finca de una hectárea, pues tenga media hectárea en café y otra. También tengo el proyecto de este año, si es la voluntad de Dios, sembrar caña también. Ya tengo el terreno, ya lo sé dónde lo voy a sembrar. Es que una finca, uno, si no hay café, pues hay caña, hay verduras. Porque es que yo aquí, desde un año atrás, yo aquí no se compraba nada de verduras. Estaba la papa criolla, zanahoria, remolacha, cebolla, todo, alberja, el frijolito ahí. Bueno, eso era de todo. Entonces, o muchos dirán, no, pero es que en mi finca está a 1500 de altura, pues existe un invernadero pequeñito, échele agüita, eso, para eso está lo orgánico, hay mucho estiércol en lo caliente, ganado, la gallinaza, donde hay gallinas, incluso yo también tengo gallinas acá ponenderas. Uno en la finca debe tener de todo, porque no debe tenerse solo el café. Mucha gente dice que no es lo orgánico porque la producción es menos, que porque, bueno, pero si yo me cojo una hectárea 60, 40 cargas de café y yo en una hectárea orgánica me voy a coger 10, 12, 13, no sé, 15. Sí. Pero es que hay que mirar los balances de una cosa con otra. Yo el año pasado estuve en una subasta, yo pude vender café a 2.600.000, lo que valía en ese tiempo estaba 7.80, haga 800, me pagaron lo de una carga 3. Entonces lo que la gente no capta el mensaje, pero gracias a Dios, yo lo he captado y hay mucha gente que lo está captando, ¿no? Es lo mismo del ganado, que saca uno con tener 100 vacas de leche que den 200 litros, es mejor tener 10 vacas que me den 10 litros de leche. Así es. Entonces así es con la producción orgánica. Es que cuando uno compra mucho abono, un poco de gente para regar abono, bueno, mucha cosa. Entonces uno ahí casi lo orgánico lo puede hacer uno con mi persona y otra, y un trabajador o dos trabajadores más. Entonces ya merma costos y merma todo. La satisfacción que me da a mí de todo esto es pues ver que nosotros iniciamos con un proyecto y con la idea de buscarle ese valor al,
al producto, ¿no? Nosotros dijimos en algún momento que deberíamos, como caficultores, como productores, buscar nosotros mismos el valor a ese producto, porque estábamos siempre era dependiendo de un comercio, digamos, unos monopolizadores del negocio. Querían ellos nomás tener el lucro, tener la ganancia de ellos, y que el productor, el caficultor, estuviera allá aislado, nomás enterrado en su trabajo, en su oficio, llevándole a ellos allá, y aquí le damos esto para que vaya y le lleve ese alimento a la familia y pague al trabajador y listo, no queda más. Entonces nosotros pensamos, digamos, bueno, aquí hay que mirar la posibilidad de buscarle más valor, de buscar que los caficultores, ya uno sintiendo esa necesidad también, uno se siente la necesidad de todos. Entonces hay que buscarle más, y por eso es que nosotros iniciamos con este proyecto, aliados de algunas personas que también creyeron en nosotros y nos ayudaron a salir adelante en medio de desconfianzas de los mismos productores, porque hubo un año más que todo que tuvimos unas dificultades muy difíciles, donde ya pensábamos que el proyecto se iba a caer porque no veíamos la salida, así, pero mi hermano es una persona de mucho positivismo y de mucho riesgo. Él toma los riesgos de decir, vamos a tomar este riesgo porque nos va a salir bien, y pues ahí nosotros apoyamos, y junto con María Cristina, que también desde el comienzo ha estado con nosotros y ha sido una ficha muy fundamental para lograr el tema de llegar a un mercado, a vender un producto como calidad, como ha pasado con el café de Don John. Al integrarte a la agrupación de AgroPresen, ¿has visto un cambio mayor todavía en trabajar en equipo? Sí, claro. Ahorita, no solo en Planadas, o sea, a nivel casi del mundo, se está trabajando asociativamente, ¿no? Hoy en día, en Planadas, ha surgido mucho las asociaciones orgánicas. Por lo menos nosotros en la asociación se está importando más o menos unos 26 contenedores orgánicos, que igualmente otras asociaciones también exportan, pero lo que es muy difícil se puede ver en el mundo, ¿no? Pero eso todo ha sido asociativo, entonces trabajan más hartas hormigas que una hormiguita, ¿no? La empresa o la asociación con el agricultor, nosotros trabajamos muy aleadamente. Hay proyectos, hay paseos también, todo nuestro trabajo. Nosotros también viajamos a fin de año, vamos a pasear con la familia. Este año incluso voy a viajar a Estados Unidos. Ahorita el 23 de abril es en la feria más grande que hay en el mundo, en Estados Unidos. Vamos a viajar allá. También hay orgánicos ahí de toda clase. Y yo he ido a tasas de la excelencia, subastas, siempre. He vendido, gracias a Dios, el café a buen precio. Pienso yo que esto es como en todo, ¿no? Igualmente los que están metidos en una empresa, siempre hay gente negativa, siempre, como se dice, siempre está la piedra de alguien en el zapatico ahí, está el que quiere desviar las cosas, pero gracias a Dios y a Edinson, y Dios le ha dado sabiduría para enfrentar todas esas cosas. Hay veces quiere como decaer, pero no, hay que seguir. Y gracias a Dios cada día vamos más avanzado. Aquí le voy a mostrar una variedad nativa del café, que es el caturro. Como puede ver, este palo es de promedio de 10 a 12 años de edad. Yo tengo caturro, en este lote tengo típico y caturro. De aquí, de este caturro, donde han salido las altas tasas de café. Orgánico, el sabor que da este café son frutos rojos, limoncillo, aroma vainilla, caramelo. Hacia atrás vemos montaña, vemos sombrío de chachafruto y plátano. En producción tengo un promedio de 5 hectáreas. Tengo sembrado también, ahorita en la finca se está haciendo un proceso de cafés exóticos, que es geisha. Tengo geisha sembrado, tabi y borbón rosado. El geisha se sembró hace un año y los otros tienen 3-4 meses de siembra. Bueno, aquí nos encontramos en el beneficiadero. Esto se llama una tolva plástica de café especial. ¿Qué se hace con esta tolva? Esta tolva se llena de agua antes de echar el café. El café, cuando está llena de agua, el café llega al beneficio, se pesa
al trabajador. Primero se zarandea todo lo que está encima. Cuando ya está, se ha zarandeado todo, se le saca el agua y se desereza. Yo aquí tengo una máquina, es para deserezar sin agua, que es la especial para café especial, ¿no? Aquí estamos ya en el beneficio. Aquí costo yo con dos tanques, una máquina expulpadora de dos chorros tres cuartos, de cereza 450 kilos por hora, porque no, para café especial no necesitamos que nos des, o sea, no tanta velocidad, una zaranda, un sinfín, porque esta máquina se desereza sin agua, ella no lleva agua. Cae a la alberca, aquí llega, aquí tengo, son 36 horas que deja en fermento, que es, ahí es lo principal del café especial, darle al fermento, ¿no? Pero para adquirir esto uno son años, ¿no? Aquí la bendición más grande que nos ha dado Dios es el agua, aquí nacen quebradas en esa montaña. Yo tengo un promedio de 42 hectáreas en montaña, nacen dos quebradas grandes. Al fondo de arriba se ve el límite del Tolima con el Huila. Hacia atrás de la montaña queda el límite, queda el nevado del Huila. Igualmente aquí nos encontramos en un salón de oración, pues nosotros no pertenecemos a ninguna iglesia, no le puedo hablar de iglesia ni nada. Nos gusta orar, nos gusta llevarle el mensaje a la gente, a los trabajadores, a todo el que viene a visitarnos. Lo que es que esta finca hace 15 años atrás fue de los grupos armados, la FARC. Aquí en ese tiempo eran sitios de destrucción a la FARC. Nosotros cuando llegamos aquí en este plan habían banquitas por el alrededor y era donde traían la FARC para darle instrucciones. Viene mucha gente a visitarnos, a llevar mucho mensaje, así como lo que hacemos en la finca, como también lo espiritual, ¿no? Los grupos armados más o menos estuvieron hace 15 años, porque en ese tiempo mandaba era la FARC. Y ya ahorita, gracias a Dios por el proceso de paz también de hace 3 añitos, ya hemos vivido más la paz. Mi esposa se llama Amparo García Rincón. También tenemos un niño de 12 años, pero está en este momento estudiando. Él estudia todo el día. Sale a las 4 de la tarde, llega aquí a las 5 de la tarde porque él estudia en el Huila. Aquí manejamos, perfecto, la situación espiritual, el interceder por todo lo que está pasando en Colombia, porque la paz no la trae sino Cristo, la paz no la trae ningún hombre. Incluso en estos momentos el Señor ha traído gente de la ciudad a habitar acá. Nosotros eso es lo que manejamos aquí, pues le damos la gloria a Dios porque nos han tocado tiempos difíciles como también tiempos que tiene uno mucha paz. Y como dice la palabra, donde ha estado la maldad, ahorita está la bendición, ¿no?